corría, por situarlo en un momento anecdótico, en 1960 pues hubo una sequía pertinaz en Lanzarote. Es la única de las Islas Canarias que no dispone de ningún pozo ni galería de agua natural, ni siquiera salobre. Medio en broma, medio en serio, llegó a plantearse por el gobierno civil la evacuación generalizada de la isla de manera eventual. Mi padre, un señor, Manuel Díaz Rijo, ingeniero naval, en aquel momento pues un destacado investigador, estaban precisamente recibiendo información de Estados Unidos de las desaladoras que se estaban implementando en los buques de guerra, en los buques cargueros. Empezaba a hablarse también de ponerlos en algunos transatlánticos, en algunos barcos muy grandes, y que lógicamente solucionaba el problema de tener que atracar los barcos cada dos por tres en algún puerto a cargar agua, y el peso de desplazar ese agua permanentemente. Y así que le propuso al cabildo de entonces, ¿por qué no traer una potabilizadora? ¿Por qué no montar una potabilizadora? Era diminuta, producía 5.000 metros cúbicos al día, ¿no? El cabildo no lo entendió, incluso la prensa local hacía chistes y decía que el agua sabría a cabosos, a pescados, a todo tipo de cosas, y parecía una cosa pues con demasiado componente mágico, sorprendente y demás. Se le ocurrió a mi padre, con su hermano y una serie de socios, pedir una concesión para el suministro de agua y hacerlo mediante una empresa privada ya extraordinaria. Es una máquina que ya está probada, ya la hemos metido en buques, solamente ha tenido un uso militar hasta la fecha, y dicho y hecho, a través a su vez de una empresa de ingeniería que se ocupaba de generar las instrucciones de montaje y de ayudar a montar y de formar el personal, pues fueron para Lanzarote, la montaron y bueno, y la trayectoria, digamos, pues hasta la fecha, hasta hoy. Sí, y además eso abrió la puerta a que Gran Canaria cogiera un poco el testigo y empezáramos a tener desaladoras un poco a mayor escala. Estamos hablando de más de 50 años. Y en el camino, pues, Canarias ha tenido todas las tecnologías disponibles en el mercado, incluso antes de estar en el mercado de desalación, e incluso discutir en paralelo a la desalación otros posibles modelos de recursos hídricos, ¿no? Como ejemplos, como llevar agua entre islas en barcos, el traer agua de Madeira, incluso hasta ideas tan rocambolescas como traer un iceberg para suministrar agua a la población, ¿no? Hoy en día, en rangos de potabilidad, no es un agua que se considere potable, pero que era la única fuente, el único recurso disponible, ¿no? Obviamente ese desarrollo de la tecnología, pues hoy nos ha conducido en ser expertos a nivel internacional. Fuimos pioneros a nivel europeo explotando una primera desaladora, pero incluso hemos sido ejemplo en ensayar y demostrar que la tecnología de desalación tenía futuro. Desde luego ha supuesto un desarrollo importantísimo. Hay un ejemplo en Gran Canaria que sirve mucho de ejemplo a nivel de sostenibilidad. Se le llegó a llamar el círculo de la miseria, ¿no? Porque era una situación de pobreza, sin recursos hídricos. Hubo un punto de inflexión importantísimo cuando se instaló en los años 80 la desaladora de la comarca, y se consigue dar un vuelco a la situación. Hoy en día es una población de más de 100.000 habitantes. Es una zona donde está el mayor polígono industrial de Canarias e incluso parte de la actividad turística rural de parte de la isla Gran Canaria. El turismo llegó, desde luego, invitado por la movida turística global, y se implementó a una velocidad mucho más alta de la que las empresas de producción de agua en Lanzarote eran capaces de hacer crecer la maquinaria y la red de distribución. Así que, bueno, la idea no lanzaroteña, sino la idea de los gobiernos de Canarias entonces, fue que cada hotel tuviese... No le valía con tener un aljibe muy grande, porque si no había con qué llenarlo, de nada valía tener muy grande el depósito, sino que tuviese su propia desaladora. La desalación ha permitido recuperar un estado de bienestar, ya no solo el tener disponibilidad de agua con garantía de suministro y calidad en nuestras casas, sino también el desarrollo económico del turismo y de la agricultura de exportación. Vivir del agua del mar, pero sacándole la sal para quedarse con la sal, a vivir del agua del mar sacando la sal para quedarse con el agua, ¿no? ¿Por qué está el mar ahí, casi entendido como un enemigo hasta aquel momento, ¿no? Y pasar a entenderlo como un elemento amigo?